Algún día tenía que suceder, Rosendo. Sí. Este caballo fue más que ninguno de nosotros. Eso sí es cierto. Si no hubiera sido por él, quién sabe qué hubiera sido de nosotros. Y no tendríamos nada. Y quién sabe dónde andaríamos. Estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento al verme tan solo y triste cual hoja al viento. Tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Aloja el viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. ¡Va a servirte, Rosendo! ¿Cuándo te retachas? ¡No lo sé! ¡Pero dentro de 15 días aquí estaré esperándote a lo más tardar! ¡Si no te lanzan! ¡Qué esperanza! ¡Ni yo lo quiera! ¡Yo todavía tengo mucho que recorrer por ahí! ¡Muchas gracias, Alberto! ¡Adiós, Rosendo! ¡Que Dios te ayude! ¡Adiós, viejo! Adiós, hermano. Adiós, Rosendo. Calma, quieto. Este es un caballo muy bonito, de preciosa estampa. Lléveselo con cuidado, oiga. Pues... ¡Ya párale! ¡Te agradece! ¡Vámonos! Ya le tiro sueldo de peón para Rosendo Anaya. Para que no ande ofrecido con los amos. ¿A poco crezca como antes? ¿Qué pasó, Chelel, hombre? Ya nomás sigues igual de mugroso, hombre. Ni conociéndote se te reconoce. ¿Qué son tuyos esos matalotes? Pues sí, por si alguien viene como ahora tú sin modo de irte al pueblo. Y de algo hay que vivir. Algo que le llevo a Don Nacho lo que me pagan. ¿A poco crees que qué? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué pasó? Bueno, ¿y a qué veniste, Soqueo? ¿Para qué veniste? Oye, ese pelado que me dio el peso no es de por aquí, ¿verdad? No lo conozco. No,
boca, cállate la boca. Ya sabrás quién es. Oye, y a propósito, a ti que te gustan tanto los caballos, ahí en el rancho tenemos otro. Un Rosillo, que es que dicen que es pura sangre. Ya lo verás. Chulo el animal. Vámonos. Vámonos. Ten la maleta. Espera, doctor. Órale. ¿Qué matalotes traes, hombre? Toma. Vámonos. Vámonos. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cual ojalá bien. ¿Pero qué cambiado está todo esto, tú? Todo tan bien sembrado y tan bien cercado. ¿Y esa gente no la conozco? Pues sí, pues ¿qué crees que es como antes? Pero esta tierra era de Jesús. ¿Es de Jesús? Era, pero ya ni pa' qué. Ya deja tu pa' qué o ni qué, ponte a hablar, sonso. Pues ¿qué quieres que te diga, hombre? Ya lo vas a ver. Los que tenían ya no tienen. Viven de peones. O ya no viven, quieren vivir, pero no hay que comer. Gente nueva sí hay, mucha gente peleonera que nomás mira y mira y no hace nada ni pa' qué. Qué bueno que viniste. ¿Pero quién diablo los agorzoma? Ya lo vas a ver, ya lo verás. Pero... Sosiega, ni que fuera yo su novio, soy su hermano mayor. Mi hermano mayor, ¿quién te lo creyera? Yo nomás qué guapo vienes y qué viejo. 8 años de sinvergüenza y mira las ojeras que tienes. Lo que pasa es que vengo muy estragado del viaje. Mira lo que le traje, mira lo que le traje. Mira, a ver. ¿Eh? ¡Qué lindos! Gracias. ¿Y don Nacho? Ahí está dentro. Vamos a verlo. Sí, todo me lo entregó tu abuelo y yo todo lo entregué. Tú ya eras todo un hombre cuando te fuiste la última vez. Yo para mí, pues la verdad, no quise nada. Todo lo repartí entre los muchachos. A ti te han gustado siempre las andanzas. Bueno, pues allá tú. Tus tierras y tu casa, que es esta, aquí las tienes, ya lo ves. Pero estos ya nada tienen. Y menos van a tener. Si tú hubieras estado aquí. No, 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 no es que quiera decir nada malo de don Edelmiro, no. No, él es un buen hombre que cumplió siempre lo que dispuso tu abuelo. Pero el muchacho Juventino, ese ha salido muy avaricioso. Presta dinero, no espera y se lleva las tierras. Ha traído aquí gente de violencia. El que no le debe, le va a deber. Es todo suyo y más va a tener todavía. Y ni modo de acercarse a él porque está enfermo de soberbia. Sí, la trae como una enfermedad. Si no este que está aquí que te lo diga. Sí, yo tengo de don Rosendo, tu abuelo, que en paz descanse, todo el lado del río. ¿Te acuerdas, verdad, Rosendo? Sí, me acuerdo, hombre. ¿Cómo no me voy a acordar? Pues sí, yo tengo todo eso. Nada más que mañana tengo que entregárselo a Juventino. ¿Pero por qué tienes que entregarlo, hombre?
pues porque no acabalé unos centavos que me prestó y... pues se queda con la tierra por menos de 2,000 pesos, señor. Sí, don Edelmiro, si espera. Pero el muchacho Juventino, ese no, ese le urge, a la gente y le hace echar firmas en los papeles. Es muy desesperado, ¿no? Y con la seca de estos años, ¿a quién le va uno a pedir nada? Pues hay que hacer algo. ¿Pero pues qué? Nomás darle la tierra. Habla con don Edelmiro, Zenaido, no te atarugues. No, ya no se le ve a don Edelmiro. Hay que tratarlo con Juventino todo. Y a Juventino no lo vas a conocer. Caramba, no han servido ustedes para nada. Estás injusto, Rosendo. ¿Tú dónde andabas? Yo aquí tullido solo con este... inútil. Mire. ¿Yo qué o de qué? Yo estaba esperando que regresara Rosendo. ¿Y qué o de qué? Ya van a empezar otra vez. ¿Qué empezar ni qué empezar? Yo vine unos días para descansar, pero ya me voy. Si no han sabido cuidar lo que les dejó mi abuelo allá a ustedes. ¡Buenos días, Rosendo Anaya! ¿Dónde está ese fuereño que no se acuerda de los amigos? ¿Juventino? Él es. ¿Qué pasó, pelado, hombre? ¿Qué pasó, fuereño ingrato? Mira nomás que me han tratado bien, hombre. Y mira tú que endomingado andas. Rapito para el trabajo, porque trabajo sí hay. Vienes a ver a qué se debe el gusto y a darte las gracias. ¿Las gracias de qué? Sobre los mi alazán. Me lo hubieran lastimado sus tarugos. Con ese alazán me voy a volver rico, Rosendo. Me dijeron, se metió un pelado medio fachoso, medio metiche. Y dije, nada más que Rosendo Anaya, nada más. Buen caballo ese alazán. Muy bonito, muy fino. Pura sangre. ¿No te va a dar guerra? Luego empiezo a trabajar con él. Hoy ando ocupado. Te vine a invitar para mañana. A darte la bienvenida. Tenemos un bailecito. ¿Baile por estas fechas? Sí, estamos preparando la feria de San Fernando. Vieras qué importante se ha vuelto esa feria, Rosendo. Es un verdadero acontecimiento comercial. El pueblo se beneficia mucho. Te esperamos mañana. No vas a conocer a Maura. Ahí nos vemos. Me saludas mucho a tu papá y a Maura. Muchas gracias. Ándale, pelado. Luego. Se me ocurre una cosa, Zenaido. Vente al baile mañana. ¿Al baile? No, ahí no me dejan entrar. ¿Para qué voy? Mira, tú vente al baile. Preguntas por mí, yo te meto. A ver qué arreglamos de tu tierra con don Edelmiro. No, Rosendo, no va a resultar. Si sabes que Juventino ni siquiera saluda. No, mira, los pobres no existimos para él. Tú vente al baile. Venga, su hijo. Oye, Rosendo, en el corral está el otro caballo que te dije, el Rosillo. ¿Quieres verlo? Que es pura sangre. ¿Y qué o de qué? ¿No le eches una lampareada? No, hombre, a lo mejor están igual que esos matalotes tuyos. No, hombre, está remansito de dos riendas. No, bueno, qué chihuahua, si yo vine a pasar aquí unos días nada más. Bueno, ¿y qué? ¿No hay músicos por aquí? Sí, hay. Bueno, vete por ellos y diles que mañana los espero aquí muy temprano. Está bueno. Juliana, caliente a mí unos botes de agua para quitarme la mugre. Está bien. El turrón con la mujer más bonita, vengo a partir el turrón con la mujer más bonita. Yo nací en esta región y esta es mi tierra bendita, donde está mi corazón y esto nadie me lo quita. Ay, ay, oh, donde está tu corazón y esto nadie se lo quita. Amores vengo a buscar al solar de mis mayores, amores vengo a buscar al solar de mis mayores, y amores he de encontrar sabrosos y embriagadores, yo les daré su lugar si aceptan mis condiciones. Ay, ay, ay. Oh.
lugar se aceptan sus condiciones. Amor y flores las hay, no para ser robadas. Amor y flores las hay, no para ser robadas. Tú tanto vienes y vas, que se sienten olvidadas. Ya no las podrás cortar, porque andan enamoradas. Ay, ay, ay. Ya no las podrás cortar, porque andan enamoradas. Será la que me canta, yo la quiero conocer. ¿Quién será la que me canta? Yo la quiero conocer. A lo mejor no me espanta y me meto en un quehacer. Yo soy el Rosendo Anaya para enamorarla a usted. Ay, ay, ay. Me meto en Rosendo Anaya para enamorarla a usted. Este que llaman Rosendo, qué mala memoria tiene. Este que llaman Rosendo, qué mala memoria tiene. Soy madrala de este pueblo, no quiero amor ni me viene. Yo sé que el amor es celo y eso a mí no me conviene. Ay, ay, ay. Yo sé que el amor es celo y nomás no le conviene. Cuando quiero dar qué hacer, no me espero a que me encuentren. Cuando quiero dar qué hacer, no me espero a que me encuentren. Si tú te dejas querer, yo seré tu pretendiente. Te acabo de conocer, pero estabas en mi mente. Ay, ay, ay. ¡Échate una movida, muchachos! Parece una potranca severa. ¡Ya no es calabaceada! ¡Se acabó la calabaceada! Seria, seria. Baile, no brinque. No se ría. Eres renega. Y eres hermosa. Y eres mujer. Maura, Maura la de este pueblo. Ya me enamoré de ti. Y yo nunca me enamoro. Sembo, ahí te busca tu peón Zenaido. Sí. No es mi peón. Yo no tengo peones. Es mi amigo. No baile y espéreme.
¿Yo para qué quiero esa tierra? Ni tú tienes por qué dejarla, Semaido. Yo te espero lo que puedas. Ya me irás pagando poco a poco. Patrón, don Edelmiro, se lo agradezco a usted con todo mi corazón. No lo agradezco, muchacho. Esa tierra es tuya. Yo solo te presté unos centavos. Muchas gracias, patrón. Muchas gracias, señores. ¿Qué tal, Semaido? Qué bueno que viniste. ¿Dónde te habías metido? Buenas noches, Juventino. ¿Cómo estás? Caray, pelado. Te quedas sentada, Maura, se te va a enojar. Ya que terminamos. Ahorita vamos para allá. Perdone, papá, pero acaba de llegar don Jacinto y lo quiere saludar. Espérate, hijo, espérate. Vamos a tomarnos una copa aquí con los viejos conocidos. Sírvenos un coñac, Cirilo. Siéntense, muchachos. Los del baile no se morirán porque nos estemos aquí un momentito, ¿verdad? ¿Y qué estamos celebrando, papá? Porque es el brindis. Toma lo que pagaste ayer en la mañana. Ya ves, Cirilo, para andarle pagando los de arriba, guárdatelo. Un peso nunca se desprecia. Bueno, pues por el buen arreglo. Muchas gracias, don Edelmiro. ¿Pero por qué es el brindis, Por la deuda de Zenaido. Es que tu papacito se puso de acuerdo con Zenaido y nos hizo el favor de... Ah, ya le pagaste, Zenaido. No sabes cuánto te lo agradezco. Estaba necesitando ese dinero con mucho tenso. No le pagué el Juventino, no. Verás, no, lo que pasa es que tu papá le alargó el plazo a Zenaido porque este hombre anda muy recortado de dinero. ¿Pero cómo que le alargó el plazo, papá? ¿Y el dinero? ¿Con qué vamos a pagar los implementos que están por venir? ¿De dónde vamos a sacar el dinero, papacito? Bueno, yo le digo que... Mira, es que hicimos un arreglo. No, qué barbaridad. Perdóname, Zenaido, pero a mí me urge ese dinero. No, pero estábamos pensando. No, pero ¿cuándo? Mira, a mí no me interesa tu tierra. Si alguien me paga los 1,800 pesos, pues se la vendo. Oye, Juventino. Espérese, papacito, déjame manejar este asunto a mí. ¿Pagaste 1,800 pesos? Fíjate, hermano, si fuera menos o más que fuera, pero me urge el dinero. Aquí están los 1,800 pesos, Juventino. Y ahora aquí no ha pasado nada. Y como cuando estábamos chavales, muerta la diferencia, se acabó el rencor. Salud. Salud, señor. Rosendo, por favor. Cállatelo. Caray, hermano, no sabes qué salvada me das. Me urgía ese dinero. Toma el recibo. Toma, Zenaido. Ya no debes nada. La tierra es tuya otra vez. Y acuérdate que si piensas empeñarla, me tienes que pagar a mí primero. ¿Entendido? Bueno, señores, con permiso, me esperan en el baile. Muchas gracias, señor. Pásenle, está en su casa. Gracias. No se meta en mis asuntos, papá. Acabe ya de entenderlo. ¿Qué va? Esto es lo único que nos echará a perder. Es un viva a la Virgen que no sirve para nada. Se va a emborrachar unos días y luego se larga. Lo conozco. Trátalo bien. Míralo. Se va a pasar hasta la noche bailando con Maura. ¿No bailaste? No. ¿Por qué no bailaste? Tú dijiste que no bailar. ¿A poco? ¿A poco no? Pero mira nomás, hombre, si eras un charalito con trenzas cuando me fui. ¿Y ahora? Ahora ya no. No te me acerques tanto, Rosendo, que tú estás de paso. ¿Y si no fuera de paso? Si no estuvieras de paso. ¿Sí? Pues no estarías. Ah. Bueno, aquí me despido. Tengo por ahí un quevercito. Qué bueno que te gustó el baile. Muchas gracias, Juventino. Ahí nos seguimos viendo. A ver si te convenzo de que te quedes.
¿Y eso? ¿Sabe qué? ¿Será Juventino? ¿Qué tiene que andar haciendo por aquí chiflando estas horas? ¿Sabe qué hace? Ya lo verás, ¿sabe para qué? ¿Andará chiflando para qué? ¿Ya lo verás? ¡Qué pelado tan trabado y tan sonso para una razón, hombre! Bueno, de todas maneras voy a tener que comprar un caballo Juventino. Aunque sea por los 8 días que voy a estar aquí. Ya me cansé de andar en tus matalotes, da vergüenza. Ah, tenemos el otro, el Rocío. Vas a verlo. Ay, ¿para qué? ¿Para hacer berrinches? Mejor no. No, hombre. Vámonos. Está chulísimo. Perdóname, mi vida, pero el baile no terminaba. Tú sabes cómo me aburro estar con esa gente. Ya no me quieres, Juliana. Mírame. Ya no me quieres. Todo va a ser más difícil ahora que Rosendo está aquí. ¿Para qué pensar en eso? Él se irá pronto. Lo nuestro es para toda la vida. No. Dime que sí. No, quítate. No podré seguir viniendo. Y hablo en serio. Si quieres que sigamos, tendrás que hablar con papá. ¿Con don Nacho? Uh-huh. ¿Y para qué? Dijiste que querías casarte conmigo. ¿Ya se te olvidó? Por eso estoy aquí. Con mi papá y con Rosendo ahora que está en el pueblo. Sí, sí. Perdóname. No sé qué me pasó en un momento. Es que tú me desesperas, me prometes y te burlas de mí. Y no podré seguir viniendo. Mira, voy a hablar con Rosendo y con tu papá. Pero tienes que seguir viniendo. Si no, no volveré a buscarte. Bueno. Déjame. Déjame. Animal, ya viste cómo entraba y salía con una sabandija. No luce mucho, está medio feyón. A ver si tú le das una quebrantada. Es muy bueno. Oye, Chelelo, pues parece que está bueno el caballo. Mira, pelaje fino, bonito. Parece que es bueno. Me lo vendió un arriero. Bueno, más bien no me lo vendió. Le di 8 gallinas, un puerquito y 2 pollas por él. A ver si tú le das una quebrantada, porque él no sabía qué hacer con él de lo bueno puro que era. Un bueno el animal. Mira, mansito. ¿Qué te parece, Zenaido? Tienes un gran caballo, Rosendo, ¿eh? No te lo esperabas, ¿verdad? ¿Qué piensas hacer con él? Pues mira, estado piensa y piensa una bola de ideas. Pero de esto es mejor que nadie se entere. Vos lo verás. Fíjense nomás, hizo 14-3 y va mejorando. Este caballo nos va a sacar de pobres. ¿Tú crees, Rosendo? Sí, es de pura sangre, sí. Me dijo el arriero que me lo dejó. Le dije que no. Me dijo, vengo de Ciudad Mier, un pueblo cerca de la frontera. Vengo medio recortado. Ay, dame lo que quieras por él. Yo creo que el arriero venía de Juira. O se había robado el caballo. Porque me dijo, es hijo de una yegua de mucha fama de por allá. Pues tenías toda la razón, Chelelo. ¡Cenizo! ¡Tráete el caballo! Entonces me llevo a tu muchacho. Ahí te voy platicando mis planes por el camino. ¡Vámonos! Ah, bueno, Rosendo. Sí, guava, pero qué bonitos animales. No, muy caro. Cuesta mucho dinero. Un jugador como tú, Rosendo, sin dinero, no lo creo. Pues ahí donde la ves. Mira, Rosendo, tú sí conoces de caballos. Si no tú, ¿quién? Tú sabes cuánto cuesta este animal o cualquiera de estos. Sí. Vamos a hacer una cosa.
Mejor te lo presto. Móntalo. Y cuando te vayas, me lo regresas. No, porque a lo mejor después te lo revendo y hago negocio. ¡Uy, qué milagro! ¿Ya apareció el extraviado? Ya le traigo el alazán, patrón. Sí, tráelo. Oye, Rosendo, hazme un favor. ¿Por qué no montas mi alazán? A ver cómo lo sientes. ¿Puedo? Dale. ¡Este sí es caballo, sí, señor! ¡Rosendo! No te lo cambio por mi yegua. ¡Síguela, síguela! ¡Cirilo, tráeme el tornillo! ¿Dónde has andado todo este tiempo? Atendiendo unos negocios por ahí. Ya toda la gente me habla mal de ti, tan solo porque bailamos la otra noche. ¿Ah, sí? ¿Qué dicen? Que eres un jugador, que eres un loco, que muy pronto te piensas ir de aquí. Que eres un bribón. ¿Y tú qué dices? Pues yo digo que dicen la verdad. Pues fíjate que yo también. Muy bueno tu alazán, pero prefiero el rocío de chelelo. Caray, que mira nomás cómo viene. Pasealo, no lo dejes quieto. Tú, Maura, vete para la casa, pero ya. Bueno, ¿qué pasó con el caballo que te voy a comprar? Ay, escoge el que quieras. Yo tengo que ir a la estación a recibir unos implementos que me van a librar de tantos haraganes que lleguen a mis costillas sin dejar de quejarse.
seria. Tú eres mi hermana. No soy tu hermana. Mi padre no es tu padre. Mi padre era peón de tu padre y de tu abuelo solamente. No soy tu hermana. Para mí eres como si fueras mi hermana. No, y como dice el dicho, cuando se dice a fregar, pues hasta escobetas caen del cielo. Pues sí. Pues sí. Pues no. Tiene que haber una salida, muchachos. Con razón me digo que se iba por unos implementos agrícolas que lo iban a librar de tantos haraganes que viven a sus costillas. Condenado Juventino, hombre. Como él tiene la panza llena, ¿qué le importa con lo que sufran los pobres? No, y no solamente eso, Rosendo, sino que también tiene tractores, rastrilladoras, cosechadoras y más de 10 armastotes que trabajan por más de 100 de nosotros. Está re millonario Juventino. ¿Y más que va a estar? Dicen que uno de los tractores hace en un día lo que uno en un mes. Y ya tenía todos estos sin tierra y como jornaleros endrogados. Y ahora con toda esa maquinaria, pues ni como jornalero los va a necesitar ya. Juliana, deme un jarrito de agua por vida suya. Bueno, ¿y por qué? ¿O de qué? ¿O por qué? Pues porque nos va a venir el hambre. Ah. Bueno, pues cada quien a lo suyo, muchachos. Y no se preocupen, que tiene que haber una salida. Ya váyanse. Tú quédate, Zenaido. Hasta la boca se me secó de la puritita vida. Mira, Zenaido, me mandas a tu muchacho que venga y se lleve al Rosillo a la leña como si nada. Y tú, Chelelo, me esperas allá en el llanito. Te llevas el caballo que le compré a Juventino y uno de los tuyos. Y usted, don Nacho, del dinero que le di a guardar, quédese con una cantidad para los más necesitados que vengan a buscarme. Y luego me dé el resto, lo más que pueda. ¿Ya te decidiste, Rosendo? ¿Tú crees que podrás? Y si no puedo, también me decido. ¿Qué otra cosa nos queda por hacer, hombre? Pues la verdad es que yo aquí metido de día y de noche, pues no se me ocurre ni me entero de nada. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué traes? No sé, no sé bien, don Nacho. Pero si se me hace, creo que algo mucho, pero mucho, muy bueno. Usted mejor que no sepa nada para que no se ande preocupando. ¿Eh? Bueno, ¿qué esperas tú, Chelelo? Ándale. Úrgele tú también, Zenaido. Vámonos. Hermanita, ya no está enojada conmigo. No se haga malos rencores. ¿Qué es eso? Eso no está bien. Ándale, despídase que ya me voy. Y cuídeseme mucho. Don Nacho, voy a arreglar mis cosas. Que Dios te ayude, muchacho. ¡Ay, carbón encino! ¡Acá está su carbón entero! ¡No es pajuelero! ¡No es jumeador! ¡No es estallador! ¡Sí, señor! ¡Acá está su carbón que no jumella! Buenos días, señor. Dime, ¿qué quieres? Y rápido, porque hay mucha gente. Denos tres agüitas de esas por vida suya. Claro. Nada más dos, porque el chamaco tiene que ir a averiguar un asunto. Sí, nomás dos, nomás dos. Vete para la feria. Si ves un conocido, me vienes a avisar. Infórmate muy bien qué caballos van a correr. Tú ya sabes, ¿verdad? Sí, ¿eh? Ande, pues. Gracias, patrón. No quiero una carguita de carbón barata. ¿En cuánto la das? Pues véala usted, no va a decir después de qué o de qué, por qué. Es carboncito muy bueno, carbón de encino. No fumeña, mire. Muy bueno. Qué bonito su caballo, patrón. Muy bonito. $1,000 a mi prieto, en 325 varas, pero a la voz de ya. Qué bonito está su caballo, patroncito. ¿Qué traes? Pues le estaba diciendo aquí a mi hermano Milo. Nomás que no, picao, que eso, me le gustan mucho las carreras. Ahora que vendimos unas caritas de carbón, ¿sabe? ¿Y cuánto traes?
Pues sabe usted que tenemos unos centavitos. 3,000 pesos. ¡Cállate la boca! ¿Y ese es tu caballo? Dígale eso. ¿Y en ese piensas correr? Pues fíjese que sí, señor. ¿Y cuánto trae? 3,000 pesos. ¡Cállate la boca! Pues nada más de picados que somos, pero pues nos gusta hacer una carrerita y queremos poner el dinerito ahí. ¿Ya viste a mi prieto? Muy bonito, precioso animal, ¿verdad? Chulo. ¿Y cuánto trae? Pues solamente que usted nos diera una ventajita ahí. Pues les voy a dar la media vuelta. No, no, señor. Ventaja en la carrera, no. Ventaja en los centavos. Siquiera para que nos quede la ilusión de lo que pudimos haber ganado, ¿verdad, Manu Milo? Sí, señor. Nos gusta mucho correr, oiga. Hazme fuerte, mano. Ya vas. 2 por 1. En 1,000 pesos. ¿Cómo está eso, señor? ¿Usted pone 1,000 pesos? No, son 3,000. ¡Cállese los cinco, hombre! Bueno, pues ponga 3,000 pesos. Y si me gana, le regreso 6,000. Ándale, pues. Dice mi hermano Milo que sí le entra, pero siempre y cuando nos den ustedes 3 por 1. Van. Van. Bueno, quiere decir que nosotros ponemos 3,000 pesos. Ajá. Y si ganamos, nos regresan. 9. 9. 9,000 pesos. Sí, es 9,000 pesos. Bueno, pues que sean testigos aquí todos los señores. Sí, que sean testigos. Mi caballo, el Prieto, va a dar 3 por 1. 9,000 pesos contra 3,000 del señor. ¿Cómo se llama su caballo? Pues sí. Pues mi caballo, pues oiga, pues no le he puesto nombre, pero pues es Rosillo. ¿Rosillo? Ah, Rosillo. Mi caballo, el Prieto, contra el Rosillo. 3 por 1. En 325 varas. A la voz de vámonos. Señor, señor, la carrera ya está hecha, amigo. No, no, sí, señor, está bien. Nomás que yo le quería avisar que aquel muchacho, el Cenizo, el que está arriba del Rosillo, va a correr la carrera. Ah, cuidado. Oiga, ¿y con quién depositamos los centavitos? Ah, échale para acá. No, mejor yo los guardo aquí, hermano Milo, mira. ¿Me parece bien? Sí, no, soy desconfiado. Está bien, señor. Tome. Un gallo, señor. Ni te alborotes, que no te va a pasar nada. Simón, Simón, sobres. Haz las cosas como te dije y pégate al carril. Así como te enseñé. Simón. Mira, si me ganas esta carrera, te voy a regalar unas botas muy bonitas. Así bonitas. Póngaseme muy águila. Sobre, sobre, Simón. Vámonos, mano Milo. Por tu madrecita, no vayas a perder. Simón. Creo que ya van a salir, patrón. ¿Listos? Listo. ¡Vámonos!
gané, patrón. No puede ser. ¿No puede ser? Pues sí puede ser, una chiripita, ya. Bueno, que Dios se los pague, ¿eh? Espera, espérate, mugroso. Juégale otra. Pero ahora va doble. Bueno, espéreme tantito para entenderle, patrón. O sea que yo pongo 9,000 pesos contra 27,000 de ustedes. Exactamente. Bueno, pues en el nombre sea de Dios, señor, va. Cambia, jinete. Yo no cambio, patrón. ¡Vámonos! ¡Válgame Dios, qué chiripero está mi Rosillo, patroncito! ¡Volví a ganar! ¡Válgame Dios, qué vergüenza tengo que no nos hayamos puesto mano! Pero no tengo ni gris ni pena. Págueme, por favor, patrón. No es desconfianza, patroncito, pero dice el dicho que el dinero es para contarse. Permiso. Este paso nos alcanza y nos entierran aquí mismo. ¿Pero qué o de qué, hombre? Son figuraciones tuyas, Rosendo. No, no me gustaron la cara de esos pelados. Son muy ladinos. Yo me sé de memoria estos cuentos. Sabrás irte hasta la casa, Cenizo. Simón. Bueno, toma. Te vas a la leña con el Rosillo. Y allá me esperas. Aunque me tarde, me esperas. Ándele, pícale. Váyale. Han de ver agarrado por la sierra. No, ¿qué sierra? Tienen que andar por aquí taimados, hijos de su... Aunque no recupere el dinero, nomás quisiera agarrarlos un ratito. Ladinos, hijos desgraciados. El dinero lo pierdo yo. Así es que vamos subiendo a la sierra. ¡Pero muévete! Y no fueron chiripas. Eres tarugo. Lo que traen es un gran caballo. Caballo muerto, nomás lo vea. Ya no siento la panza, se me entumió. ¡Cállese, Soso! Vamos tomando la orilla del río y subimos por el puente. ¡Vamos! ¿Dónde va, menso? ¿Cómo para dónde? ¿Por los caballos? Los caballos están en la otra orilla. Oh, ¡qué fría está el agua! Se me va a poner tieso el cuerpo. ¡Quiero estar mirando! Ahí te dejo una buena cantidad de dinero en el mural. Te vas hasta San Juan y dejas pagado una troja entera de grano. ¿Entera? Entera. Y les dices que irán a recoger la mercancía poco a poco y procura llegar de noche al pueblo, pero la apuras. ¿Y si me encuentro al manco y al otro? Pues les dices que te robé el dinero y al caballo que me andas buscando. ¿Y si me matan? Pues si te matan, que Dios te haya perdonado, pero no te apures. Allá te rezaremos tu novenita. Muchas gracias. Dale, pues, ahí nos vemos. Muchas gracias. Dios te bendiga, Rosendo. Ándale, hermano. ¿Y tú, Chente? Pues yo ya le vendí parte a Juventino. Tú me perdonas, Rosendo. No le hace, fírmale ahí, toma. Si te preguntan, dices que yo te compré. La tierra ya es mía, no se te olvide, pero puedes seguirla conservando. Trabájala. Está bueno. Gracias, Rosendo. Ándale. ¿Y a ti cuánto te queda, Chuy? Las 2 hectáreas de junto a la falda. Está bien, toma, fírmale. No se te olvide, tú dices que yo te compré la tierra. Pero síguela conservando y trabájala, ¿eh? Está bien, Rosendo. Muchas gracias. Que Dios te guarde. Ándele. ¿Y Nabor? Nabor no vino. ¿Por qué? Pues creo que ya le vendió todo a Juventino. ¿Entonces qué es tuyo todavía? Esto que ves, pero lo tengo sembrado a medias con Juventino. Está bien. Mira, aquí te voy a pagar, el dinero está completo. Y aquí me vas a firmar. Y yo ya soy el mediero de Juventino, pero tú sigues trabajando la tierra, ¿de acuerdo? Está bien, Rosendo. Fírmele. Ponte a Nabor. Yo creo que tuvo pena de verte. Vamos para tu casa, ya debe haber llegado ese sonso de Chelelo.
¿Eh? Adiós, Chuy. Adiós, Rosendo. ¿Entendiste bien, Zenaido? En San Juan está pagada una troja entera. Te vas trayendo el grano poco a poco y lo vas repartiendo entre la gente más necesitada. Y que nadie se entere de esto, oye. De veras que tienes corazón. Cállate la boca, hombre. Chihuahua, todavía hay muchas cosas por hacer. Y ya se nos acabó el dinero, me lleva el tren. ¿Y mis botas? ¿Cuáles botas, Cenizo? ¿Cómo? ¿Cuáles botas? Los que prometió si ganaba la carrera. Caramba, sí es cierto, hombre. ¿Qué pasó con las botas del Cenizo, Chelelo? ¿De botas? ¿Qué quiero de qué? ¿De qué? Pues no se las prometimos si ganaba la carrera, yo te las encargué a ti. ¿Con cuáles botas? ¿No me dijiste de botas? ¿De qué botas? Ah, botas? Bueno, para nada, hombre. ¿Y por qué te tardaste tanto? Tú tuvo que regatear el maíz, estaba altísimo, muy alto el maíz, altísimo. Bueno, mañana te compro tus botas, tú. Vámonos, Chelelo, vamos a ver a Nabor. Ah, aquí está su muchacho repunioso. Está chulísimo. Nos vemos, Zenaido. Ahí nos vemos, Rosendo. Hasta luego. Tapa ese muchacho, hombre. Ya lo de Vicente, lo de Urbano y lo del Gregorio. Y todo lo de ayer y lo de antier. Todo lo va comprando y a querer o no les compra y le firman. Y ya es casi dueño de todo lo que usted no ha podido conseguir. ¿Y de dónde pues el dinero? ¿Y a dónde se fue tanto tiempo? Tampoco lo sé, patrón. Ni Naiden. Siquiera quedó asegurada la huerta de Nabor. Lo de la huerta del Nabor quedó asegurada. Ahora en la mañana temprano se lo di en posesión a la señorita Maura, como usted le indicó. Allá ha de estar ella ahorita. Vamos a la huerta. El amor es una canción que enseña la dulce primavera. El amor a mi vida llegó con suave aletear de blancas palomas. El amor es la floración del joven rosal sediento de luz. El amor es un dulce vals que en suave girar nos lleva ante Dios. El amor, bendito el amor, que al fin a mi vida llegó. Haga llorar. El amor es una canción que enseña la dulce primavera. El amor a mi vida llegó con suave aletear de blancas palomas. El amor es la floración del joven rosal sediento de luz. El amor es un dulce vals que en suave girar nos lleva ante Dios. El amor, bendito el amor, que al fin a mi vida llegó. Haga llorar. ¿Yo qué culpa tengo? Aceptar lo que no debe. Nabor es un hombre que vive de la tierra. Cuando se le acabe la miseria que Juventino le dio a fuerzas por esta huerta, ¿de qué va a vivir? Tiene 5 chiquillos. Mi abuelo le dejó esta huerta para que no tuviera que irse de aquí. ¿Ya vio la casita? ¿Ya vio la pobreza en que viven? Y usted la quiere para jugar con sus amigas.
Yo no estoy enterada de nada de esas cosas. Yo no sé nada. Perdóname, Rosendo. Ya no llore. Nomás no vuelva a venir por aquí. No le acepte a su hermano esta infamia. No. Está bien, está bien. Esta noche le voy a cantar a su ventana. ¡Maura! ¿Qué estás haciendo aquí? Pues fíjate que vine a buscar a Nabor. Nabor ya se fue mucho donde yo lo mandé a romanear. ¡Esto es mío! Y quiero decirte una cosa, Rosendo. No te metas con mi hermana. Para jugar, consíguete una de las que tú sabes y no te conocen. Además, tú estás aquí de paso. ¿Y si no? Y si no, quiere decir que eres un logrero. Te estás comprando todas las tierras a la peonada por nada. Vamos a ver si sales con la tuya. Pues ya veremos. Mira, Rosendo, si te vas a quedar, menos te metas con mi hermana. Yo también puedo ser enemigo. ¿Y qué otra cosa? ¿Por qué hora en la noche la llevo a serenata? Mejor no. Mejor sí. ¿Qué andas buscando, Rosendo? Nada. A lo mejor quedarme en la feria para jugarle a tu alazán. Si no te enoja. ¿A mi alazán? ¿Eh? El que le ganó. ¿Pero con qué, hombre? A ver. Porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Cuidado con la mano. Y nada de hacer luz aquí adentro, ya que te distingue de la mujer de los peones. Si cualquier logrero de calzón blanco te viene a cantar, es porque tú le das carita. Con un demonio. Ya cálmate, Juventino. Y ahora me voy a quedar aquí, aunque no te guste. Y no estés gritando tanto que no me dejes oír la canción. Al rato yo mismo te abro el balcón para que veas al mariachi ese. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, te vas, porque yo quiero que te vayas. Voy a abrir el
Anda, asómate a ver a tu cancionero malcochado. Ándale. ¿Qué, hijo? ¿Me la vas a pagar, Taúl? Te la voy a cobrar muy caro. Y tú cállate, te golpeo. Hay muchas formas de ganar y tú vas a verlo. Te lo juro, mi vida. Te lo juro. Me casaré contigo. Si tú me amas, nos queremos. ¿Cómo va a ser posible de que por miedo a Rosendo me haga sufrir? Si vas a ser mi esposa. Tener mucho dinero para la feria. Ya no te esfuerces más, hijo. Que cada quien se rasque con sus uñas. No, don Nacho. ¿Qué menos puedo hacer por la memoria de mi abuelo que tanto quiso esta gente? Y usted mismo. De Dios goce mi patrón, don Rosendo. Se va otra vez, Rosendo. Por un mes, creo. No dijo ni para dónde ni para qué, pero dice que traerá mucho dinero. Un mes está bien. Si va a traer mucho dinero, tendrán que gastarlo. Lo que quiere es apoderarse de las tierras, pero le van a costar caras. Notario aquí presente, don Jesús López de la Torre, de la capital del estado, no me deja mentir. Luego juntas tus tiliches y te vas. ¿Estás conforme? Sí, señor. Fírmale ahí. Y acuérdate, la tierra te la compra Cirilo. Yo no la quiero para nada. ¿Qué viste quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¡No seas tonto!
estás inventando? ¿Viste al patrón Juventino hacer algo? ¿Me viste a mí? ¿Viste a don Edelmiro? ¡Don Edelmiro, te quemó la toquecita! ¡No seas tonto! ¡Estás inventando mentiras! ¡No seas güey! ¿Qué? No te oí bien. Creo que dijiste casarme. A ver, vuélvelo a repetir. ¿Casarme con quién? ¿Contigo? Quiero que sepas una cosa. No vuelvas a fastidiarme. Esto no es una casa de un peón. Esta es la casa grande. Aquí no entra cualquiera. ¡Vámonos! Oye, ahí te alcanzo adelantito. Están llamando al Rosario. Voy a despedirme. Mira. ¿Qué o de qué? ¿Que no la estarás agarrando muy en serio con la Maura? ¿O qué o de qué? ¿Será puro pique con el otro? Pues quién sabe qué será, pero es bonito despedirse. Ahí te alcanzo, ándale. Está bueno. ¿Qué traes? Nada, señores, nada. Es el patrón. Seguro lo avisaron. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre. Con permiso. Acabo de llegar y vine derechito a verte. Santa María, madre de Dios, siempre sos tú. Me has extrañado. Por los siglos. Cállate, estamos en el templo. Sabes una cosa que te quiero decir. Santa María, madre de Dios, señora, por nosotros pecadores somos. Y yo creo que ya no me voy a volver a ir nunca, ¿sabes por qué? Porque cada vez que ando por ahí me acuerdo que aquí está Mauro y me quiero regresar inmediatamente. Por los siglos de los siglos, amén. Pues mejor que te fueras. Eres un hipócrita y un abusivo. Les has comprado los peones por nada. Quieres quedarte con todo. Ya se echaba lodo sobre mi padre y mi hermano, para que nadie los quiera. Ya lo dijeron todos, ya estoy enterada de todo. Santa María, Madre de Dios. Gracias, señora, por nosotros pecadores, son mentiras, puras mentiras. Te falta saber muchas cosas, no estás enterada de nada. Por los siglos de los siglos, amén. Y luego te vas por ahí de jugador o de quién sabe de qué, para después regresar con tu dinero y sembrar el odio aquí. Mejor vete. ¿El odio? ¿Quién es el que está sembrando el odio por aquí? Te falta saber muchas cosas, Maura. No sabes nada. Por los siglos de los siglos, amén. María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Dime que me quieres, Maura. Dímelo. Cállate.
compadre, pero no hay manera de hablar con ella en ningún otro lado. Un montón de pelados malosos la sigue de noche, la vigila. Yo soy bueno, padre, mire. Por vida de Dios, no voy a venir a confesar con usted, pero échemela para acá tantito. A ver, María Purísima. Pero, padre, ¿qué es un delito querer a una mujer para casarse con ella? Voy a estar muy ocupado, padre. No empuje, espérese tantito. No sea mala gente, padre, échemela para acá tantito. Ya vete, hijo. Dios te perdone. Ahí viene Zenaida y los otros. Diles que se vayan. Ya sé lo que quieren contarme. Y lo que ellos no saben, también lo sé. Chihuahua. Perder siempre los pobres. Hasta el honor de la hermana. Ensíame el caballo, Chelelo. Está bueno. Hijo, son muchos contra ti. No se apure, don Nacho. No se apure. A ver si nos dan un abono de lo mucho que ya nos deben. Rosendo. ¿Cómo, Juventino? Decían que no volvías, pero ¿cómo no ibas a volver, hombre? Ven, siéntate a tomar un café. Nos lo tomamos. Sírvelo. ¡Cuidado! No lo tire, no sea güey. Por ahí sé que compraste todas las tierras que mi abuelo les heredó a los muchachos. Yo no, este. Todos tenemos derecho a comprar. ¿Y en cuánto las compraste? Yo no, este. ¿Y en cuánto las vende este? 20,000 pesos, para no regatear. Creí menos grande el abuso. Carugo de mí, ¿verdad? Traerás tanto dinero, Rosendo. A mí no, a este. A ti. A ti te pago porque tú compraste y tú vendes. ¡Tómalos! Y dile a este que me entregue los papeles que firmaron los muchachos. ¿Me permite, señor don Rosendo? No te permito nada. ¡A silencio, aquí nos vamos! ¡Lárguense! Dame los papeles. Sírveme café. Qué rabioso regresaste. Ahora sí vamos a tomar café. ¿Qué traes o qué? Mira, Juventino. Yo vine aquí a mi pueblo para descansar un rato. Pero desde que llegué no he parado en afanarme componiendo todas tus porquerías. Pero te quiero decir que ya se acabaron. Que ya se me cansó la paciencia. Y que si sigues igual de perro, te voy a quitar todo lo que tienes y te voy a echar de aquí. No me amenaces, Rosendo. No me amenaces porque prefiero matarme contigo con cualquier otro, ahorita mismo, antes de dejar que me amenaces. Sin gritos y sin cuentos, Juventino. No es hora de matarse. Todavía no. Me preguntaste que qué traía. Ya te lo dije. Si te molestó el tono, olvídalo. Y no lo tomes como amenaza. Mira, Rosendo, tú y yo crecimos juntos. Desde chavales éramos como hermanos. Teníamos diferencias. Nos peleábamos. Pero muerta la diferencia, se murió el rencor. Y el que perdía se aguantaba. Ya despierta. Hazte para mi lado. ¿Quién le impide? Las tierras son tuyas.
Y yo estoy mejorando el pueblo. Cuando éramos chavales era cosa de juego. Entonces sí sabías perder. A lo mejor valías más que ahora. No, no me voy para tu lado. Las tierras no son mías. Son de todos estos hombres. Con ellos me crié. Son mis amigos. Es más, son como mis hermanos. Y lo eran también de ti, acuérdate. Tu abuelo estaba chiflado. Ya deja eso. ¿Tú qué tienes que ver con esos desarrapados? Mis padres murieron cuando yo nací. Mi abuelo se vio solo, enfermo, cansado. Estos hombres lo rodearon y le hicieron mejores sus últimos años. Y entiéndeme bien una cosa. No son ningunos desarrapados. Son iguales que tú y que yo. Y mejores si mucho me apuras. Puede ser que mi abuelo haya estado chiflado como tú dices. Pero por él supe lo que es la verdad en el campo. Ya cállate. Pareces político con tus discursos y tus recuerdos. Rosendo, vente con los tuyos. Te devuelvo tu dinero. Te presto tractores, animales, gente. Mira, Rosendo, mi padre te estima. Nada más que tienes que dejar de ser un correcaminos y un jugador. ¿Te quieres casar con mi hermana Maura? Pues cásate con mi hermana Maura. Pero sienta cabeza. Sé cómo tienes que ser. Tu padre no haría lo que tú haces. Y no me quiero casar con tu hermana Maura. ¿Qué quieres, pues? Y cuidado con lo que contestas. Ahora tú me estás amenazando. Está bien. A mí no me importa que me amenaces. Quiero una cosa. Y óyeme bien porque no te la vuelvo a decir. Que dejes en paz a esos pobres hombres. Ya que no los ayudas, no les hagas más amarga su miseria. Y otra cosa más que ahí te diré después. Te vas a casar con mi hermana Juliana. No te cases con mi hermana Juliana. Tu sangre no sería buena para ella. La envenenarías. Y prepárate a quedarte sin nada. Amigos de pueblos vecinos que hoy nos visitan y feligreses de esta parroquia. Desde el día de hoy quedan abiertos los últimos preparativos para la Feria de San Fernando. También me hacen saber los señores de la Junta de Festejos de la Feria aquí presentes que desde hoy quedan abiertos los plazos para las competencias, apuestas y negociaciones que tendrán realización durante la feria. Juventino Torres, reta cualquier caballo de aquí o de cualquier parte sin límite de apuestas para recorrer cualquier distancia durante la Feria de San Fernando. Rosendo Anaya recibe y acepta el reto de Juventino Torres. Con cualquier caballo de cualquier parte correrá cualquier distancia durante la Feria de San Fernando, sin límite de apuestas. No se ha sabido nunca que pierda un caballo de Juventino Torres en ninguna feria. Pero esta vez quiere perder, para que gane un amigo y se beneficie. Mi alazán tiene 200,000 pesos que pagará tronchados, 2 por 1, al caballo que presente Rosendo Anaya. 200,000 pesos, o más si es necesario pago. Pero no tronchados. Derechos y parejo. Va, Rosendo Anaya. Va, Juventino Torres. Va. ¿Hasta dónde nos llevará esta enemistad, Ignacio?
Ya lo oyeron. Díganle a nuestra gente que acabamos de retar el alazán de Juventino Torres. Un gran caballo, con 200,000 pesos. Esta es la carrera de los ricos contra los pobres. Vayan y díganle a todos nuestros amigos que necesito su apoyo. Ándale, está bueno. Si habló, es porque algo tiene. Yo lo conozco. No lo pierdas de vista. Y vigila cualquier caballo que haya por ahí. Porque de eso sí sabe. Y sabe esconderlo. El patrón Juventino a ese, ¿no? Sí, a lo mejor ese es. Vamos a alcanzarlo. Vamos a cortar por la barranca. ¡Gente! Ponle cuidado, no le vayas a agarrar. Lástima que nada más sea el caballo. Desgraciados, qué miedo tienen. Ya te fregaron para toda la vida. A ver, mírale. ¿Qué culpa tenía ella? Me mataron mis yeguas. Pero les juro que me vengaré. Donde los encuentre, los mato. ¡Los mato! Cantéalo, Cenizo. Y acostúmbrate a variarlo por el lado izquierdo. Ya te encuentras un pelado ladino y hay que ir preparado. No. Ándale, pues, váyase para allá. ¡Rosendo! ¡Cenizo! ¡Cenizo! ¡Tráete el Rosillo! ¡Tráetelo pronto! ¿Qué pasa, Chelelo? Rosendo. Por el río. Mucho cuidado por el río. Vienen subiendo 3 o 4 por la barranca. Échale los guacales al Rocío y váyanse por toda la vereda como si nada. Sí. ¡Ándale! ¡Ándale, Cenizo! ¡Tráete el caballo! Y hoy el Cenizo siempre andamos a la greña, porque don Nacho nos manda todos los días a la leña. Y hoy el Cenizo siempre andamos a la greña, porque don Nacho nos manda todos los días a la leña. ¡Buenos días! ¡Buenos días, desde Dios, muchachos! Bueno. Está media húmeda el agua, ¿verdad? Un poco. Adiós. ¿Cómo eres, güey, de veras con tus ocurrencias? Bueno, ¿y quién quitaba anduviera por aquí el Rosendo escondiendo un buen caballo? Acuérdate lo que dijo el patrón. Bueno, vámonos por el río seco.
Siento que no te va a pasar nada. Caballo, que es el viento. Ya no, ni alcanzarlo, pero no hubo modo ni de verlo, patrón. La verdad de Dios, nos despedazamos detrás de él. Y nada. Patrón, creo que es el Rosillo ese. Así lo veíamos con la luna. ¡Ya cállate! Son tarugos para montar y aparte de eso son ciegos. Imbéciles. Son las 11 de la mañana. Es la hora. Estamos a sus órdenes. Para servirles, señores. Le acompaña el señor notario, que vigilará las apuestas y dará fe de la carrera. A nosotros se acompaña el señor cura, y nuestro testigo es el pueblo de este y muchos otros lugares que pagará las apuestas. Entonces, vamos. Vamos, señor. Hago entrega al señor notario de un cheque debidamente certificado por la cantidad de 200,000 pesos. Note. Y ahora, Rosendo, ¿dónde está tu dinero y dónde está tu caballo para empezar la carrera? El dinero, lo que valga, ahorita lo entregamos. Y el caballo llegará en su momento oportuno. Señorita Maura. Empecemos. Está bien. Aquí están 50,000 pesos en moneda nacional y en billetes que han sido contados y amarrados a las bolsas por el señor cura aquí presente. ¡Zenón Zúñiga! Aquí están las escrituras de Zenón Zúñiga, de su rancho San Miguel, valuadas en 48,000 pesos. ¡Lorenzo Tapia! 18 cabezas de ganado vacuno, estimadas en 9,000 pesos. A ver ese ganado. ¡Pasan, acepto! ¡Este es el de José Almaraz! ¡Vaca! ¡Vaca! Jesús, Urbano, Lencho, Chente, Zenaido y un servidor, todos vecinos de este lugar. Escrituras de pequeñas propiedades agrícolas, buenas en total por 38,000 pesos, contando casas, corrales y ganado habido en ellas. ¡Seis gallinas! A 5 pesos cada una, 30 pesos. Anote. Una máquina de coser, valuada en 35 pesos. Señoras y señores, ese es el caballo. Ese es nuestro caballo. ¡El caballo de los pobres de este y muchos otros lugares! ¡Esto no es justo! ¡Esto no es caballo! ¡Ya el día lo puede burro! ¡Lo he entregado todo, Rosendo! ¿Qué es esto, Rosendo? Pero es posible, muchacho. ¡No te burles esta! Necesito más respeto para la carrera, la feria y las autoridades que nos acompañan. ¡Eres un partante, Rosendo! ¡Y ahora correrás con lo que tengas! ¡Es un ladrón! ¡Un momento! ¡Protesto a ustedes que han apostado todos sus bienes por mi caballo! Y a ti, Juventino, que voy a correr en tu contra,
delante de las autoridades, que ese es mi caballo, el Rosillo, y que nunca he tenido un mejor caballo para ganar esta carrera. Está bien. Vamos haciéndolo en serio, entonces. ¿Y tanta confianza le tienes? También juegan los caballos. ¡Juegan! Y otra cosa, Rosendo. Si gana mi alazán, no te quiero volver a ver ni a ti ni a tus amigos nunca más. Pero si gana tu Rosillo, nadie más me verá la cara en este pueblo, ni a mí ni a mi gente. ¡Juega! ¡Un momento, amigo! ¡Esta es la carrera del honor! Si pierde el Rosillo, mi gente y yo nos largamos de aquí. Y si pierde tu alazán, tu gente y tú se largan de aquí. ¡Juega! ¡Juega! Ahora sí, Ceniza, ¿te das cuenta? No es juego. No le des ventaja. Varía desde el arranque todo lo que dé tu caballo. Tienes que ganar, Ceniza. Tienes que ganar. Timón, Timón, sobres. Presente lo tengo yo, el Rosillo de los pobres. En San Fernando corrió. Los caballos que corrieron no eran grandes ni eran chicos, el Rosillo de los pobres. ¡Vámonos! Todo lo que he levantado. Contéstame, Cirilo, contéstame. Mucho rebumbio ahorita, patrón. Ahorita, patrón, de una vez. Como hijos. Cuando éramos chavales, éramos como hermanos, ¿te acuerdas? Pero ya no sabes perder. Entonces valías más que ahora. Como hermanos, hombres de veras. Muerta la diferencia, muerto el rencor. Como antes, como hermanos, Juventino, como hermanos. Ahora mismo, patrón, usted lo manda y yo lo mato. ¡Canalla! ¡Largo todo de aquí, largo! Como hermanos, como cuando éramos chavales, muerta la diferencia, muerto el rencor. Tienes razón, ganaste en buena ley. Me quedo con los míos, con los pobres. ¡Ese es mi Juventino! ¡Oh, tierra del sol! Suspiro por verte. Ahora que verme tan solo y triste, cual hoja al viento.
Maura en el Rocillo. Quedan bueyes y vacas. Como a las 11:40 se arrancan del partidero, como a las 50 varas. Se quedó atrás el ligero. Ya se llevan al Rocío.